historia de un poetero que un día se jubiló y que no se acostumbró a vivir como un pueblero. El patrón fue el mensajero que con fin de educación dijo: búsquese un camión y disponga de billete, porque afortunadamente llegó a su jubilación. Él no se alegró por nada y pensó sin dar más vuelta: la calandria vive suelta, pero se muere encerrada. Ya no verá su entablada ni el pastor ni el Martín Fierro. Sus dos amigos, sus perros, y aún resuena en su oído aquel sonoro tañido del cielo, viejo cencerro. Y no es tan lindo el poblado por un hombre criollo y campero. Siempre es más lindo el potrero que un terrenito cercado. Mirando para todos lados se lo suele ver a diario. Conversar es necesario, pero ¿con quién, por favor? Si de un lado vive un doctor y del otro un empresario. Cuando alguien suele pasar por su casa en un montado, puede salir apurado con ganas de conversar, porque quiere averiguar el domingo qué pasó. ¿Quién el primero sacó en esa gran jineteada? Y confirmar de pasada si Leite se retiró. Él quiere hablar de pelaje, de desfiles, de tropilla, de tuces y de ranilla, orgullo del paisanaje. Y recuerda aquel paisaje de llanura y laguna, y no hay comparancia alguna, comenta no muy contento, si aquí los departamentos no me dejan ver la luna. Dijo que lo han convidado si quiere participar, al truco van a jugar a un centro de jubilado. Pero él nunca trasnochado dice: me voy a quedar. Bombo sal voy a arreglar aprovechando el descanso, porque ya, aunque ya no tengo manso ni potro para gozarla. Hoy en verdad ha notado que en lugar de un beneficio le resultó un sacrificio convertirse en jubilado. Vive añorando el pasado y no se lo ve contento. Y afloran sus sentimientos de envejecida figura, que es más linda la llanura que esta mole de cemento. Qué la falla.